Les hablo desde Colombia. Coita hecho es una pesadilla, donde la fuerza armada es que protesta lo embolilla, donde la policía los civiles acribillan, donde hoy se teme más a los tombos que a la guerrilla. Sé que hay policías buenos, que todos no son iguales, pero ¿por qué no impiden que los malos nos disparen? Si suben los impuestos, ustedes también va a afectarles. O ustedes le están pagando por cada civil que maten. Reflexionen y traten de ayudar, que si la armada y el pueblo se unen, ya no habrá con quién pelear. Solamente a esas ratas del mando habrá que cambiar, y así una masacre se va a evitar. Esto ya debe parar, porque si no la ira va a aumentar, y la muerte de cada bando nos va a hacer odiar. Entre policía y civiles nos vamos a matar, y Duque y Uribe en su finca jugando billar. No, por Dios, seamos inteligentes, que los únicos enemigos aquí son nuestros dirigentes. Policías, únanse con la gente, tengan más valor y no se dejen usar del presidente. Si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, el gobierno corrupto tampoco. Presidente, suelta ese capricho ya, deje de matar al pueblo por culpa de su terquedad. Cancele las reformas y que sea de verdad. Y luego que lo haga, también debe renunciar, porque el pueblo no va a olvidar ni va a perdonarle. Escuché a su misma gente, mando fue a dispararles. Aquí no somos vándalos, somos el protestante, que por tanto oprimirnos salimos a reclamarle todo el descontento que tenemos de hace tiempo, porque la pandemia dejó sin trabajo 1%, y el apoyo de usted no se ha visto en ningún momento. Y ahora quiere subirle el precio hasta los alimentos. Deje el atrevimiento, no sea descarado, mejor sáquele plata a los corruptos del Estado, a todos esos ladrones que siempre nos han desangrado y tienen el Estado de Colombia destrozado. Se los dije en el pasado que no votarán por él, pero bueno, el tiempo ya no se puede retroceder. En la historia usted va a quedar como aquel que mandó a matar su pueblo porque su ideal no se dejó imponer. Ya no haga el pueblo arder y sálgase del mando, y las redes sociales no las estén censurando. Este video hasta lo saldrán borrando, porque estoy contando la verdad de lo que en Colombia está pasando. Y si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. ¡Bolsaero! Nada de fantasía. Este es el Tichy reportándose desde Buenaventura, Colombia. El pueblo no se rinde, carajo. No van a poder con nosotros. Jesse Murillo, Candivir, Freddy Arobato en la cámara, Jerry Henry produciendo, Dere, Panamá, Brooklyn, Vicora, Jumbo, Tienda al Messi, Identifícate, Punto ID, Colita, el Monkey. ¿Quién se me queda? Me disculpe que se me quedó. A Duque en las campañas se le pagó todo, se le invirtió tanto que se infló como un globo. Si llega presidente, debe reponer todo. ¿Y de dónde va a pagar? Del bolsillo de los bobos.